맛있는 식사였는데 저희가 한국 분들이 대부분 고산병이 있어갖고 밥을 잘 못 먹었습니다. Aunque la comida fue muy rica, nosotros de Corea pues todavía tenemos problemas por lo de la altura, así que no pudimos degustar tanto. 하지만 제가 제일 많이 먹었습니다. Pero yo soy el que comí más que nadie. 오늘 오후에는 한 50분 동안 이과에 대해서 원래 인간에 대해서 말씀을 드리겠습니다. En este tiempo de la tarde yo les quiero explicar unos 50 minutos aproximadamente acerca de lo que era el hombre original. 오전과 또 오전에 했던 내용과 또 제가 앞에 드렸던 그 일과 내용을 참고하시면서 이과를 보시면 되겠습니다. Esto es la lección 2 en su manual. Espero que tengan en mente lo que escucharon en la mañana y lo que yo les puedo compartir también. 이과의 내용은 원래 인간입니다. Es el hombre original. 원래 인간을 아는 것은 굉장히 중요합니다. El hombre original, el conocer el hombre original es sumamente importante. 원래 인간의 모습이 하나님과 평상한테 참여되기 때문에 하나님과 교제할 수 있고 예배할 수 있는 그런 관계였습니다. El hombre original originalmente tenía la bendición de poder comunicarse con Dios, de tener una comunión con Dios. 그 인간이 하나님과 단절되면서 큰 그 인간의 근본적인 문제에 휩싸여 살게 됐습니다. Pero cuando vino el problema fundamental al hombre es que el hombre llega a separarse de Dios. 그 인간의 문제는 세 가지로 요약할 수 있습니다. Podemos resumir el problema del hombre en tres aspectos. 하나님을 떠난 문제. El problema de estar separado de Dios. 단절된 거죠. Es decir, hay una división entre Dios y el hombre. 그래서 죄 가운데 빠지게 되었고 저주와 재앙을 그 속에 살아갈 수밖에 없는 상태가 되었습니다. Por eso es que estamos bajo una maldición, bajo un desastre y no tenemos más opción que vivir de esta forma. 하나님을 떠나 있고 죄 가운데 빠져 있기 때문에 마귀의 지배를 받고 살아갈 수밖에 없습니다. Debido a que nosotros estamos separados de Dios, entonces no tenemos más opción que entrar al pecado y estar bajo el dominio de Satanás. 그 문제를 인간이 스스로 해결할 수 없기 때문에 하나님이신 그리스도의 땅에 오셔야만 했습니다. Y debido a que el hombre no puede resolver todo esto por su cuenta, es que Dios tuvo que venir como el Cristo para poder resolver todo esto. 그 그리스도가 오신 것을 말한 게 구약 성경입니다. Y el Antiguo Testamento nos habla de que nosotros debemos de fijarnos en este Cristo. 오셨다고 말씀하는 책이 신약입니다. Y el Nuevo Testamento nos habla que este Cristo vino. 재림에 가셨기 때문에 그분이 다시 오실 것을 믿고 신약 이후에 많은 성도들도 구약처럼 그리스도를 기다리며 하루하루를 살게 되었습니다. De la misma forma que en el Antiguo Testamento, después de que vino el Cristo y ascendió, él prometió venir de una nueva vez. Así que los miembros también del Nuevo Testamento, de la Iglesia primitiva, vivieron sus vidas anhelando la venida del Cristo. 아까 어떤 목사님은 농담이 너무 의미가 있습니다. Y yo, un pastor que estaba con nosotros comiendo bromeó de esta forma y dijo esto. 주님이 오시게 되면 우리는 더 빨리 만날 것이다. Entonces cuando venga el Señor, entonces los bolivianos o los que están en el alto, perdón, se encontrará más rápido con él. Porque pues está muy alto. Entonces, quizás yo me encuentro un poco más tarde con él que ustedes. Entonces, pero de todas formas vendrá el día en donde nos encontraremos con el Señor. Y hoy debemos de vivir con la fe de que el Señor viene en nuestros días. Entonces, incluso al hacer estas misiones, podría venir el Señor. Y en el momento en el que ustedes piensan, sí, podría venir el Señor se pueda asomar de repente. Piénsalo de esta forma. El apóstol Juan, en el año alrededor de 100 después del Señor, es que terminó su vida. Y la palabra que había prometido el Señor no se había cumplido. No había venido aún. Es que el Señor no mintió antes de simplemente ascender. Y el apóstol Juan no dijo, era mentira y ya. Sino que nosotros hemos visto en Apocalipsis cómo él confiesa antes del punto de su muerte, amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces el hombre originalmente tenía esta comunión con Dios. No sé si ustedes se lo imaginan. Es que ser semejante a la imagen de Dios. Todos nosotros tenemos rostros diferentes. Pero la similitud de la que estamos hablando aquí no es la apariencia, sino es que somos seres espirituales.
성경의 마지막이라면 창세기는 성경의 시작입니다. Apocalipsis siendo el último libro de la Biblia podemos decir que es su conclusión, pero Génesis es como el principio. 성경을 정경화하고 한 권으로 묶을 때 많은 신학자 목회자가 많은 고민을 했을 것입니다. Cuando canonizaron la Biblia realmente muchos teólogos y muchas personas debieron de haberlo pensado muy bien. 창조의 길을 기록하고 있는 창세기. Génesis que habla acerca de la creación. 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 이야기를 기록하고 있습니다. Y también habla acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José. 천지를 창조하신 분이 하나님이시다. Aquel que creó los cielos y la tierra es Dios. 원래 혼돈과 공허와 흑암이 가득했던 곳이었죠. Originalmente todo estaba lleno de tinieblas, desorden y vacío. 하나님의 말씀으로 모든 것들을 질서정연하게 창조하신 거죠. Pero con la palabra de Dios es que todo se formó, fue creado de acuerdo al orden de Dios. 인간에게 많은 복을 줬습니다. Y bueno, el hombre fue bendecido de una gran manera. 창세기 1장 26절부터 28절 말씀까지 읽겠습니다. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28. Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La creación del hombre fue diferente a la creación de la naturaleza. Hay una palabra que solamente se utiliza durante la creación del hombre. 22절 말씀에 1장 22절 말씀에 그들에게 복을 주시며. Entonces podemos ver en el versículo 28 y los bendijo Dios. 사람에게 복을 주시며. El hombre fue bendito. 사람을 창조할 때 인간에게 준 첫 번째 복입니다. Cuando Dios creó al hombre, le bendijo primeramente. 형상대로 창조하신 거예요. Lo hizo de acuerdo a su imagen. 하나님을 인식할 수 있고 하나님께 예배할 수 존재로 창조하신 것이죠. Le hizo de acuerdo a la forma que pudiera reconocer a Dios y que pudiera darle el culto a Dios. 그것이 가장 큰 복입니다. Y esto es la bendición más grande. 하나님을 영화롭게 할 때 우리가 영화로워지는 거예요. Cuando nosotros glorificamos a Dios, entonces nosotros también somos exaltados. 또 모든 것을 다스리게 하자고 그 축복을 26절에 주셨습니다. Y en el versículo 26 le dijo que lo iba a hacer para señorar por sobre todas las cosas. 모든 것들을 다 다스릴 수 있는 통치권을 인간에게 주신 것이죠. Al hombre le dio la potestad de poder dominar sobre todo. 그 인간에게 문제가 온 것이죠. Y vino un problema a este hombre. 이건 원래 인간이기 때문에 그 뒷내용들은 우리 호리 목사님께서 이후에 진행해 주시겠습니다. Y bueno, estos puntos los va a hablar el pastor Jorge después cuando les pase a compartir. 창세기 1장의 내용은 하나님 편에서의 인간의 위치예요. Pero cuando nosotros vemos Génesis 1 podemos ver nosotros el puesto del hombre desde la perspectiva de Dios. 인간에게 복을 주었다. Y bendijo y los bendijo Dios. 형상을 따라 창조했고 다스리며 축복을 주셨다. Les dio la imagen de Dios y también les dio la bendición de gobernar. 창세기 2장은 인간에 있어서 하나님을 어떻게 섬기며 살아야 될지를 2장에서 말하고 있습니다. Génesis 2 nos habla de cómo el hombre tiene que servir a Dios y cómo tiene que vivir. 인간이 누군지를 정체성을 주고 있어요. Y también habla de la identidad de qué es el ser humano. 너는 이러한 존재라고 규정하고 있는 책이 창세기 2장입니다. Génesis 2 nos dice el hombre es tal. 창조주신 하나님과 피조물인 인간의 선을 그 중간을 하나의 선을 그으셨어요. Entonces hay una línea que se traza entre Dios el creador y la creación que es el hombre. 많은 걸 네가 다 먹고 가지되 동산 중앙에 있는 나무는 먹지 말아라. Aunque puedes tenerlo todo, aunque puedes poseer todo, no comas del árbol que está en medio del huerto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 모든 것을 다 주신 거예요. Les dio todo al hombre. 모든 걸 다스릴 수 있는 권세를 주셨고요. Le dio la potestad de dominar todo. 하나님께 예배할 수 있는 권세를 주신 거예요. Le dio la potestad de dar el culto a Dios. 하지만 너는 피조물이라는 거예요. Sin embargo, seguíamos siendo creación. 너를 창조한 나는 하나님이라는 거예요. Y Dios que nos creó es Dios. 1장과 2장의 내용은 다 창조된 내용입니다. Por eso Génesis 1 y 2 nos hablan de esta creación. 1장은 전체 창조에 대한 내용. Nosotros podemos ver en Génesis 1 acerca del relato de la creación entera. 2장은 특별히 에덴 동산의
축복과 아담과 하와의 모습을 그리고 있습니다. Y en Génesis 2 podemos ver en específico la bendición que fue dada a Adán y a la mujer y el huerto del Edén. 2장 17절 말씀 보니까요. En Génesis 2:17 nos dice. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하십니다. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 하나님의 시간 남아서 장난을 하신 얘기가 아니에요. Y esto no es porque Dios haya tenido tiempo de sobra para jugar con nosotros. 창조된 인간에게 피조물인 인간에게 하나님 주시는 첫 언약입니다. Es un pacto que Dios el creador da a la criatura que es el hombre. 각종 동산 각종 나무에 있는 네가 임의를 먹되 중앙에 있는 나무는 먹지 마라. Versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. 인간에게 주신 언약입니다. Un pacto que es dado al hombre. 사람 간의 약속은 신용 문제지만 하나님과의 약속은 생명 문제입니다. En cuanto entre las personas, cuando nosotros tenemos una promesa, esto es cuestión de confianza, pero con un pacto de Dios, esto es cuestión de la vida. En el versículo 19, podemos ver cómo es que Dios trata a Adán, que es su creación. Entonces podemos ver en medio y las trajo a Adán para que viese cómo las había de para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧 그 이름이 되었더라. Entonces nos dice todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. 모든 걸 다스릴 수 있는 그 권한을 아담이 누리고 있는 거예요. Adán estaba disfrutando del poder de poder reinar sobre todo. 휙 지나가는 말 보고 말을 부른 거죠. Y entonces a un caballo que pasaba por ahí le dijo caballo. 곰소 양 이렇게 명칭하는 거죠. Y entonces a los osos a los osos a las vacas y también a las ovejas. 모든 동물들에게 이름을 붙여주는 거예요. A todos los animales les puso nombre. 그게 모든 만물을 다스리게 하는 인간에게 준 권한입니다. Esto era la potestad que Dios daba al hombre de gobernar sobre toda la creación. 요 앞에 나라 파나마에 있다 왔습니다. Antes de venir aquí, estábamos en Panamá. 아침에 성경을 묵상하려고 늘 1층에 내려갔어요. Y yo bajé al primer piso de donde estábamos para meditar en la Biblia un poco. 그때마다 냄새 많이 나는 강아지가 항상 이렇게 뛰어왔습니다. Y siempre que bajaba el primer piso había un perro que olía muy mal, pero que siempre venía a mí. 제가 이름을 쳤어요. Y yo le puse nombre. 빠다. Le puse. 마가리 같은 거. 버터. 네. Como le puse como mantequilla. 냄새가 너무 많이 났어요. Pues, olía muy mal. 저 빠다 그러면 걔가 막 뛰어오더라고요. Y entonces le llamaba mantequilla y él venía. 뭐 제 강아지는 아니지만 제가 이름을 붙여줬습니다. Aunque no era mi perro, ¿verdad? Pero le puse nombre. 그런 것처럼 이름을 붙일 수 있는 것은 큰 권한이 있다는 얘기야. Entonces el tener la potestad de ponerle nombre a algo es una gran autoridad. 주인의 종에게 이름을 붙이는 거예요. A los dueños le ponen a los siervos nombre. 주인이 종의 모든 것들을 다 정할 수 있죠. Y los dueños son los que pueden definir todas las cosas de los esclavos o los siervos. 그 아담이 그 권한을 충분히 누리고 있는 겁니다. Adán estaba disfrutando de esta autoridad en este entonces. 또 아담이 혼자 있는 것이 불쌍해 보여서 또 하와를 주죠. Y como Dios no vio que era bueno que Adán estuviese solo, le dio una pareja. 아담과 하와가 한 몸을 이루어서 살아가게 되었습니다. Y entonces Adán y su mujer fueron un cuerpo y vivieron de esa forma. 가정에 창조된 거죠. Es decir, se crea la familia. 가정 사역자들은 이것을 굉장히 중요한 것으로 봅니다. Entonces para las personas que estén tratando con las familias esto es algo sumamente importante. 하나님께서 한 몸을 이루게 했다. Dios hizo que ellos fueran un cuerpo. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 다 한 가정 이야기, 한 가문 이야기. Cuando nosotros hablamos de Abraham, Isaac, Jacob y José, estamos hablando de una línea familiar, de una familia. 창세기를 가족사 관점에서도 푸는 것을 봤습니다. Entonces yo también me he fijado en cómo algunas personas explican Génesis desde el punto de vista de la familia. 성경을 다양한 각도로 풀 수 있어요. La Biblia puede ser interpretada de varias maneras. 그러나 성경의 기록의 목적은 그것이 아닙니다. Pero ese no es el objetivo por el cual nos es dada la Biblia. 하나님의 창조인데 그 인간에게 문제가 생긴 거예요. Es que Dios creó al hombre, pero a este hombre le llegó un problema. 3장부터 많은 문제가 오는 내용들을 다루고 있습니다. Desde Génesis 3 nos habla cómo hay muchos problemas con la humanidad.
El pastor Jorge quizás les hable de esto un poco más adelante. Pero si nosotros nos fijamos en el punto 1 de la lección 2 que tienen en sus lecciones, habla de los principios de la creación. Dios hizo todas las criaturas de acuerdo a ciertos principios. No lo hizo de acuerdo a cómo se le ocurría en el momento, sino lo hizo con un orden, con unas reglas, con unos principios. Y el principio más grande de la creación era el estar juntos. Entonces yo los creé. Y cuando Dios creó al hombre, le dijo: solo cuando estás conmigo puedes estar feliz. Al estar separados de Dios, entonces vienen muchos problemas, todos los problemas. Cuando, imagínense que un niño pequeño desde que nace se separa de su mamá. ¿Podría ser feliz este niño? Un pez que salió del agua. Todos los peces tienen que estar dentro del agua. Incluso los peces más grandes tienen que estar dentro del agua. Incluso los camarones más pequeños tienen que estar dentro del agua también. En Bolivia no tiene mar. Y ayer vimos un poco al ejército naval. Y me sorprendí de que había un ejército naval. Es que no tienen mar, pero sí tienen un ejército naval. Bueno, realmente el mar es un lugar extenso. Y hay muchas formas de vida dentro del mar. Y imaginemos que haya incluso una forma de vida más allá que el hombre. Pero aún así, si esta forma de vida se separa del agua, va a morir. Esos son los principios de la creación. Todos los peces tienen que estar en el agua. En Bolivia me parece que hay muchos árboles. Sin importar si sea grama o si sea un árbol gigantesco, si está fuera de la tierra se muere. Incluso las plantas de coca se mueren. Incluso los grandes árboles de mango se mueren. Todos los árboles, todas las plantas tienen que estar plantadas en la tierra. Todas las personas de igual forma tienen que estar con Dios. Este es el principio de la creación. No fue creado todo al azar, sino todo de acuerdo a ciertos principios. Y si se separan, entonces hay muerte. Cuando hay una división, cuando hay algo que una separación, se muere. De la misma forma que los peces tienen que estar en el agua y los árboles dentro de la tierra, las personas tienen que estar dentro de Dios o si no mueren. Porque los hombres son creados a la imagen de Dios. Y cuando este hombre quedó a la imagen de Dios, puede estar con Dios, vive de la forma más normal. Solamente la Biblia nos habla así. No nos lo dice así los budistas. En el Islam no hablan de esto. Otras muchas religiones no hablan de esta forma. Solo la Biblia nos dice que el hombre es un ser espiritual. Los hombres o las personas pueden comerse a todos los animales. La razón por la que una persona no puede matar a otra persona es porque es semejante a Dios. Y el restaurar esta imagen de Dios es la salvación. El perder esta imagen es el pecado. Y nosotros no podemos restaurar la imagen que hemos perdido por nuestra cuenta. Cuando nos hemos separado de Dios, vienen todos los problemas. Y aquel que viene a solucionar todos estos problemas es Jesús el Cristo. Y el segundo problema, la segunda parte. Entonces podemos ver Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Dios creó al hombre a su imagen.
그냥 보기 좋은 것을 볼따 만든 게 아니라 하나님의 형상을 따라 창조하셨다. No lo creó de una forma al azar, simplemente hermosamente, sino de la forma que él le plació a su imagen. 사람만 영적인 존재입니다. Solamente las personas son seres espirituales. 그래서 형상 회복된 사람만 하나님께 예배할 수 있습니다. Por eso solo aquellos que tienen una imagen de Dios restaurada en su vida pueden dar el culto a Dios. 개가 굉장히 많더라고요. Aquí hay muchos perros. 파나마에도 그 빨라붙어 시작해서 개가 참 많더라고요. En Panamá está Mantequilla, aquí también hay muchos perros. 여기 더 많더라고요. Yo creo que en Bolivia hay más que en Panamá. 한국에 개가 돌아다니면 En Corea, si hay perros aquí andando por doquier, realmente corre mucho peligro. Hay muchas personas que crían muchos cachorros. Es como si fueran familia. Pero incluso los coreanos se comen a los perros. Y bueno, es un detalle que se deben de saber. Tanto yo como el pastor Cho que les vino a dar la introducción, ellos comen mucho perro. Pero los animales, los perros que se crían generalmente no se los comen, sino que hay perros criados aparte para comer. Entonces son muy caros, para que tengan una idea. Y entonces no es tan común de comer porque son muy caros. Pero no sé si han visto un perro llegando al templo dando el culto a Dios, o un ave viniendo al templo a darle el culto a Dios, o no sé si hay peces o ballenas que vengan al templo a darle el culto a Dios. ¿Por qué ellos no pueden dar el culto a Dios? Porque no son seres espirituales. No sé si alguien va a evangelizar y evangelizar los peces, o no sé si alguien tiene el deseo de compartir el evangelio y se lo comparte a un ave. Es que si alguien hace eso, uno puede pensar que esta persona está algo mal. Este evangelio es dado por Dios para que sea transmitido a las personas. Es decir, el hecho de que seamos a la imagen de Dios quiere decir que somos así seres espirituales. Y entonces les diré luego, pero Adán no simplemente quería representar a Adán. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos a un postrer Adán. El primer Adán es el que comete el pecado. Pero el postrer Adán es el que nos da vida. El primer Adán no simplemente nos habla del mismo Adán que nosotros estábamos viendo, sino es sombra de aquel postrer Adán que va a venir. No sé si lo quieren leer conmigo, Romanos 5:14. Esto es algo, de esto se trata un poco de lo que yo les dije. 14절 제가 읽겠습니다. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않는 자들까지도 사망의 왕으로 다였나니. En el versículo 14, Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era la figura del que había de venir. Adán은 오실자의 모형이야. Nos dice que Adán es la figura del que había de venir. 오실자만 누굽니까? ¿Y quién es el que había de venir? 두 번째 아담, 예수 그리스도. El postrer Adán, Jesús Cristo. 사실은 아담도 두 번째 아담을 예표한 거예요. Realmente incluso Adán es que dio señal del Cristo que iba a venir. 로마서에서 바울은 이렇게 고백하고 있는 거죠. Pablo, que escribió el libro de Romanos, lo confiesa de esta forma. 16절입니다. El versículo 16. 또 이 선물은 범죄한 한 사람으로부터 말미암아 온 것 같지 아니하니. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. 은 사람 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심에 이르니라. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그 한 사람을 통하여 왕노릇 하였은즉. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한 분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇 하리로다. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres. 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí en la Biblia conecta el pecado de Adán con el postrer Adán. Entonces este Adán creado a la imagen de Dios se separa de Dios. Si nosotros vemos Juan 4, Juan 4:24, la mujer de Samaria pregunta, ¿cómo es que tenemos que adorar? ¿Lo tenemos que hacer aquí o allá? Ya sea en Jerusalén o en Samaria. Y entonces yo soy samaritana y yo no puedo ir a Jerusalén. Y entonces es que él le dice, es que el padre no busca simplemente en donde adore. Aunque ella era una mujer samaritana, ella quería adorar. ¿Cómo es que ella tenía que adorar? Jesús le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Solamente un ser espiritual puede adorar a Dios. Y en el versículo 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Desde este momento cambia la vida de esta samaritana. Desde el momento en el que descubre que Jesús que está frente a ella es el Cristo, ella va a todo su pueblo a compartirles el Evangelio. Al creer que Jesús es el Cristo, esto es lo que ocurre. Y no hay necesidad de hablar de todo lo demás que va a ocurrir. No es que simplemente estemos enfatizándolo. Y no es simplemente un lema. Desde el momento en el que nosotros logramos discernir esta verdad de que Jesús es el Cristo, entonces damos nuestra vida por esta verdad. La mujer samaritana fue así y nosotros también. Cuando entra la fe de que Jesús es el Cristo, no saberlo, Jesús le dice a María y a Marta, ¿crees que tu hermano vivirás? ¿Crees que Lázaro cobrará vida de nuevo? Jesús y la familia de Lázaro eran muy cercanos. Era una familia que Jesús amaba. Entonces a Lázaro, a María y a Marta los amaba muchísimo. Y María y Marta sabían quién era Jesús, sin embargo no le creían como el Cristo. Y entonces cuando Jesús iba a dirigirse a la casa de este Lázaro, también le dice, dime qué es más. Entonces era un tiempo en donde si Jesús se manifestaba, entonces le iban a prender. Pero Tomás le dice de esta forma, entonces que vamos juntos. Entonces sí, vamos y que nos atrapen y que moramos. Pero este Tomás, incluso en la resurrección de Jesús, es que le niega. No, hasta que yo vea estos agujeros en tu mano, hasta que yo vea tu lado partido, es que yo te creeré. Pero Jesús le dice, es más bienaventurado el que no ve y cree. A pesar de que había muchas señales, ellos realmente no pudieron creer. Por eso es el objetivo de la escritura de la Biblia, es creer que este Jesús es el Cristo. Entonces Juan 20:31 se conecta a lo que había hecho Tomás. El hombre es un ser espiritual así. Si nosotros podemos ver Génesis 2:7,
하나님께서 흙으로 사람을 창조하시죠. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Si nosotros podemos ver en 2 Timoteo 3:6, nos dice que toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es una palabra de vida. Entonces es como cuando Dios da su palabra, la tierra se vuelve hombre. Él inspiró toda esta palabra, por lo que esta palabra es vida. Pero el contenido de esta vida, ¿cuál es el contenido de esta Biblia? Es que Jesús es el Cristo. Si nosotros podemos fijarnos también en Génesis, de nuevo, les da muchas bendiciones. Génesis 1.28 nos dice que les da la bendición de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. Pero la bendición más grande era ser creados a la imagen de Dios. Desde el momento en el que se pierde esto, se pierde todo. Y si nosotros vemos vamos el punto 5 del punto 2, entonces Dios que creó al hombre luego descansa el séptimo día y le da una familia de Adán y Eva. Y no sé cómo es Bolivia. En Corea la tasa de divorcio es muy alta. Muchas personas se divorcian. La familia no es un lugar tanto de felicidad, sino un lugar de tristeza. Pero es que la familia también tiene que ser llena de la imagen de Dios. Y por eso, para que puedan estar repletos de la imagen de Dios, es que ellos se tenían que aferrar al pacto que ellos tenían y multiplicarse y sojuzgar. El hombre que había sido creado a la imagen de Dios era un ser de realeza. Podía gobernar sobre todas las cosas. Podía darle el culto a Dios. Si nosotros miramos el Salmo 8, por favor, podemos ver un Salmo de la creación. Y me gustaría poder leerlo. Vamos a leer el Salmo 8, del versículo 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señora sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo por cuanto pasa por los senderos del mar. En el versículo 5 le dice, le has hecho poco menor que los ángeles, que la versión original es poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Esto es lo que expresa el salmista acerca del hombre. No sé si ustedes han examinado cuántas veces aparece gloria y honra en la Biblia. Generalmente ese término solo se utiliza para marcar a Dios. Históricamente solo se utilizaba para los reyes. Pero el salmista describe, usa estas palabras para describir al ser humano. Poco menor que Dios. Y coronado de gloria y de honra. El hombre fue creado como un ser de realeza. Si nosotros podemos ver el Salmo 49 también. Aunque era un ser que era coronado de gloria y de honra. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 49? Entonces el versículo 12 nos dice, más el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Es que el hombre fue creado por Dios a su imagen, pero si el hombre no conoce a Dios, perece como una bestia. Y si está separado de Dios, entonces está preso por el diablo. Y si está separado de Dios, vive en pecado. Y constantemente camina hacia la destrucción y en la maldición.
y está dominado por el diablo, por lo que vive como un esclavo. Aunque es un ser de realeza, al momento de separarse de Dios ocurre esto. Es que antes de separarse de Dios, el hombre era un ser de realeza. Era un mayordomo de toda la creación. Si nosotros podemos ver Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, como Adán tenía esta imagen, también la misma manera se la dio a sus hijos. Quiere decir que eran semejantes a Dios. Todas las personas son seres espirituales. En el momento en el que nosotros descubrimos a Jesús como el Cristo, entonces nosotros somos adoptados y tenemos el espíritu de hijos. Pero sin importar qué tanto nosotros leamos la Biblia, si nos volvemos doctores de la Biblia, pero si nosotros no llegamos a creer que Jesús es el Cristo, no somos hijos de Dios. Si nosotros nos fijamos en Colosenses 1:15. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y quién es Él? En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Él, estamos hablando de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Si nosotros realmente descubrimos y nos encontramos y aceptamos a Jesús como el Cristo, cuando creemos que Jesús es el Cristo, la imagen de Dios que se había perdido se restaura. Por eso desde ese punto podemos dar el culto a Dios. ¿Cómo podemos disfrutar de esta bendición? Podemos ver nosotros esto en Génesis 2, del 16 al 17. ¿Qué contenido podemos ver aquí? Es que Dios había dado la potestad de poder gobernar y eso juzgar sobre todo. Le dio una familia feliz también al hombre. Y entonces, si nosotros resumimos todo esto que aparece en Génesis 2, podemos resumirlo en la palabra obediencia. Cuando el hombre obedecía a la palabra que Dios había dado, es que se mantenía todo esto. ¿Qué es la obediencia? Creer que Jesús es el Cristo. Seguir la palabra de Dios. Ustedes conocen Deuteronomio. Dios le da un gran pacto a Moisés. Antes de que Moisés ellos salgan, ellos intenten entrar a Canaán, Moisés da tres mensajes al pueblo. Y el núcleo de lo que él comparte con el pueblo es obediencia. Que si obedecemos a Jehová, entonces aunque salgamos seremos bendecidos, y aunque entremos seremos bendecidos. Pero si no obedecemos, aunque salgamos estaremos en maldición, y aunque entremos estaremos en maldición. Si nosotros miramos Amós 5, nos habla de cómo es el hombre que está bajo maldición. En el camino se encuentra con un oso. Es algo de gran temor. Y entonces el hombre corre y corre por su vida. Y entonces apenas va y se esconde. Pero atrás, un león. Y otra vez escapa y corre, corre, corre. Y ya llegó a casa, al fin, y entonces empieza a respirar. Y entonces él cierra la puerta y se recuesta a la pared para descansar un poco. ¿Y qué pasa? Cuando en este agujero en donde él está recostándose aparece una serpiente, le muerde y se muere. Algo así es el hombre que está separado de Dios. No puede evitar la maldición y el desastre que llega a su vida. Y verdaderamente en toda su vida perece ante toda esta maldición. Si está separado de Dios,
está bajo el pecado. 마귀의 지배를 당하는 인간은요. Y el hombre que está bajo el dominio del diablo. 반드시 인생에서 저주를 받을 수 있어요. Absolutamente va a tener maldición en su vida. 이 문제를 인간이 해결할 수 없기 때문에. Debido a que el hombre no puede resolver este problema por su cuenta. 하나님이신 그 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 거예요. Es que 네. Cristo, que es Dios, vino a esta tierra. 이 얘기를 구약과 신약에서 계속 말하는 거예요. Y esto es lo que constantemente el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enfatizan. 성경을 100번 읽었으면요. Si nosotros hemos leído la Biblia 100 veces. 이 100번 예수 그리스도께 발견돼야 돼요. Entonces tenemos que encontrar 100 veces que Jesús es el Cristo. 성경 만 번을 읽었으면요. Si lo hemos leído 10,000 veces. 예수가 그리스도가 말하는 것이 만 번이 발견돼야 돼요. Debemos de encontrar 10,000 veces que nos dice aquí que Jesús es el Cristo. 언약을 따르면요. Si seguimos el pacto. 마귀의 지배에 잡히는 거예요. Si nosotros no estamos en el pacto, perdón, entonces estamos dominados por Satanás. 하나님을 따르는 순간 En el momento en el que nosotros estamos separados de Dios, somos incapaces de darle culto a Dios. Dios hizo al hombre de una forma muy preciosa. Entonces, verdaderamente, así como lo dice, un avión que, aunque sea creado muy hermosamente, si no tiene combustible, no puede volar. Aunque un celular sea muy bueno. 배터리가 없으면 통화할 수 없는 거예요. Si no tiene batería, uno no puede dar llamadas. 아무리 인간이 행복하고 성공한다든지. El hombre, por más feliz, por más exitoso que sea. 하나님을 따르면 이와 같습니다. Si está separado de Dios, es algo así. 존귀한 존재지만 짐승과 같아지는 거예요. Aunque es un ser muy precioso, está muerto. 이 모든 걸 행복할 수 있는 비밀이 성경에 계신 예수가 그리스도라는 것입니다. Y el misterio para restaurar todo esto es el núcleo de la vida, de la Biblia, el Cristo. 이어지는 시간 속에서 그 비밀이 발견되기를 부탁드립니다. Y espero que también en este tiempo siguiente puedan descubrir un poco de este misterio. 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a descansar alrededor de unos 10